Son unos 2.500 trabajadores, Guadalupe, y amigos televidentes a nivel nacional de los centros de salud y de las policlínicas también de la Caja del Seguro Social, que a partir de las 12, un minuto de esta noche, se van a ese paro de labores para analizar entonces cuáles serán las propuestas por parte del Ministerio de Salud y también de la Caja del Seguro Social. La molestia de estos trabajadores es que dicen sentirse desplazados y que sus puestos de trabajo están siendo tomados por las herramientas tecnológicas y también por otras personas que se atribuyen estas funciones para las cuales ellos estudiaron y han tenido trayectoria durante todo estos años. Vamos con declaraciones del dirigente de esta asociación, que así lo confirmó esta tarde. Adelante. En que dicho manual de una u otra forma va a regular las funciones de registro y estadística de salud, impidiendo que se vulnerara nuestro derecho al trabajo y, dicho sea de paso, se usurparan nuestras funciones. La revisión de ese procedimiento de forma muy general concluye el día de hoy. Tenemos que informar eso a las bases. Sin embargo, es necesario aclarar aquí a toda nuestra membresía que hasta este momento no tenemos un acuerdo de finalización del movimiento con las autoridades. Hemos recibido hasta hace escasos 15 minutos la última llamada referente a esto, en que las autoridades de Caja de Seguro Social se encuentran transcribiendo un posible documento y que ya las autoridades del Ministerio de Salud revisaron uno que les presentamos. En consecuencia, no nos queda más que en este momento informar a la faz del país y a toda nuestra membresía que las actividades iniciadas el miércoles pasado se mantienen hasta tanto no logremos firmar ese acuerdo. Las actividades de las que habla este dirigente eran cierres y protestas en horas del mediodía en centros de salud y policlínicas, y así lo hicieron todavía a mediodía del día de hoy. Y también estaba entre estas coordinaciones abocarse a un paro de labores a partir de la noche de hoy martes. Entraría en vigencia entonces ese paro para mañana miércoles. ¿Qué funciones hacen ellos, Guadalupe y amigos televidentes? Tienen que ver con el registro, con el trámite de las citas médicas, también con el tema de los expedientes médicos. Así que son funciones muy importantes las que realizan en las diversas instalaciones de salud a nivel nacional. Ellos aseguran que el paro será respaldado por todos los trabajadores de todas las instalaciones de salud que tienen que ver con el tema de registros médicos y también de estadísticas. Todavía hasta ahora siguen esperando por un pronunciamiento del MINSA si hay o no algún acuerdo, alguna propuesta para ellos por el tema de funciones que han sido usurpadas. Sin embargo, pasan las horas y no ha sido así, por tanto, se van a este paro. Vamos con usted. Adelante.